primeramente, lo que es una fracción. Quiero que ustedes tienen una definición sobre lo que es una fracción. Entonces, cuando yo pregunto a mis estudiantes, ¿qué es una fracción? ¿O qué es un quebrado? Siempre estoy preguntando por tres cosas. Quiero que me digan tres definiciones. Estas definiciones son para ayudarle a uno a entender o tener una visualización de lo que es una fracción. Entonces, primeramente, una fracción sería una parte de algo, una parte de un entero, parte de un entero. Es siempre lo que yo pido que mis estudiantes me digan. Ok, entonces, parte de un entero, eso es lo que es una fracción. Una fracción es parte de un entero. Pero, ¿qué es un entero? Si no sabemos lo que es un entero, ¿cómo podemos saber lo que es parte de ese entero? Entonces, ejemplos. Un ejemplo de un entero sería como un viaje, un dólar, un galón de leche, un pie de distancia, una yarda, por ejemplo, también. Entonces, enteros pueden describir cualquier cosa. Pueden describir volumen, como el galón de leche o el tanque de gasolina. Pueden describir distancia o longitud, como un pie, una yarda, una milla, un viaje. Todos esos son enteros. Un algo. Además de longitudes y volúmenes, también pueden describir como peso, una libra, un kilo, ¿verdad? Entonces, enteros son cualquier cosa que comienza con un o una, ¿ok? Y la fracción es parte de esa cosa. Por ejemplo, el galón de leche que está en mi casa no está llena. No es un entero ya. Ya es medio galón. Por decir, es parte de ese entero. Ya tengo una fracción de la leche, del galón de leche que compré. Ya no está entero. Entonces, ese sería un ejemplo de que sería una parte de un entero. Además de ser parte de un entero, fracciones, la segunda cosa, mi segunda definición, pues, fracciones son divisiones. Fracciones son una operación, es una división, algo entre algo. Y la tercera cosa que quiero que sepan o que tengan como una definición de un quebrado o una fracción sería que quebrados o fracciones tienen más de una forma en cómo se expresan. Tenemos la fracción, algo sobre algo. También tenemos decimales. Decimales y fracciones son la misma cosa, nomás dos diferentes formas de expresar. Además de eso, hay una tercera forma que fracciones tienen. Y eso es, son porcentajes. Entonces, nomás para resumir eso. Fracciones son parte de un entero. Son divisiones. Y fracciones tienen más de una forma en cómo se expresan. Tienen su forma fracción, tienen su forma decimal y tienen su forma porcentaje. Aquí les apunté esas cosas si los quieren apuntar. A ver cómo me va. ¡Tarán! Ok. Bueno, simplemente este para mí es mi definición de fracciones. Fracciones son parte de un entero. Divisiones, fracciones. Tienen sus tres formas, fracción, decimal y porcentaje. Yo sé que me repito mucho, pero es esa repetición que necesitamos para poder grabar esta información. Entonces, yo sé que me voy a repetir muchísimo en estos videos, pero es para el bien de ustedes. Ok, esa es mi primera lección. Nomás, ¿qué son fracciones? ¿Qué son?